Nosotros debemos tener criterio político para cada una de nuestras actuaciones y debemos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, por eso que se hace esta reunión. Parecerá hoy un circo porque tenemos estas telas tratando de que el sol nos cubra menos para que se pueda ver el video bien. Pero realmente lo que estamos tratando es de unificar y de que se entienda que dentro de nosotros no puede haber ninguna clase de rivalidad. Entonces vamos a empezar primero con el episodio de por qué nos llamamos 22 de enero, porque es necesario que ustedes tengan esos conocimientos. Nosotros iniciamos, al igual que todas las organizaciones de pioneros, como con asambleas de ciudadanos. Yo para acá, para acá. No se ve. Aló, ajá. Como asambleas de ciudadanos. Nos reuníamos en el sector La Cruz, porque por eso quiero que comencemos desde aquella época, porque no solamente tiene desconocimiento de muchas cosas, Cacique Chacao, también la tiene gente nuestra que nunca tuvo estabilidad en la lucha y que hoy están aquí y no saben por qué de las cosas. Nos reuníamos en el sector La Cruz hace 6 años y nos reuníamos con la intención de hacer un sueño realidad. Un sueño que nació de un grupo de mujeres, entre eso Marisela Polo, Denis, Linda Ciso, mi persona y Sonia, para tratar de impulsar un sueño que teníamos, que era lograr que dentro del municipio de Chacao los terrenos que estaban baldíos se le diera un uso social. Ya teníamos una visión de lo que era el movimiento de pobladores. Fue de allí que nació la idea. Nosotros veníamos haciéndole el seguimiento, mas no estábamos integrados como movimiento de pobladores. Es después de 6 años que nosotros, después de 3 años, que logramos la compenetración de las comunidades. La Cruz, Bucaral, Pajarito, La Manguera, Farfán, logramos integrarnos como uno solo, llamado Sala de Batalla Socialista Victoria Popular, que es nuestra parte política. Por eso es que ustedes oyen siempre de la sala de batalla, ahí es donde se reúnen las organizaciones de bases sociales del municipio de Chacao revolucionaria, todas poniendo aquí cuál es nuestro problema y resolviéndolo en conjunto. Eso lo hacemos los días martes. Esa sala de batalla logró unificar este proyecto y llevarlo adelante. Es así cuando nos planteamos como sala de batalla el día 22 de enero, todos organizados, dar una demarcación de los terrenos en el municipio de Chacao. No hablamos de invasión porque hablamos de que los invasores son los gringos. Los gringos son los que no viven dentro de nuestro país y vienen a agarrar territorios que no son de ellos. Nosotros hablamos de demarcar unos espacios que estaban siendo subutilizados o baldíos y de hacer ahí nuevas comunidades socialistas. Ciertamente el día 22 de enero ya teníamos cuadrado en todas las reuniones que se habían hecho. Llegamos a la determinación el día 21. ¿No se oye? Aló, ahora. El día 21 nos dimos a la tarea de reunirnos por última vez en el mercado de Chacao, sitio o trinchera política donde inició nuestra lucha, porque también eso hay que reconocerlo. Eso fue un espacio logrado por la sala de batalla. Aunque tenemos algunas desavenencias ahorita ahí, pero eso es un espacio logrado por la sala de batalla. Fue ahí donde inició la idea de tomar los espacios el día 22. El día 21 nos reunimos por última vez en el mercado y dijimos, todo el que nos quiera acompañar de todas las comunidades que tenían una vocería, en Bucaral estaba Cruzito, en La Cruz estaba mi persona y Daniel, en Bellocampo estaba Mirna. Ajá. Entonces el día 21 nos dimos a la tarea ya de reunir todas las comunidades y decir, todo el que nos quiera acompañar, que crea en nosotros, porque en este momento se sumó a esta gente que no creía en el comandante. Y nosotros sí jugamos a que no creyeran, pero a convencerlos en el transcurrir qué era lo diferente que le podía ofrecer la oposición y qué era lo contrario que podíamos defender nosotros con nuestra ideología. Es así donde el día 21 nos organizamos, hicimos reunión general y nos dimos a la tarea de planear que nos íbamos a meter en varios espacios dentro del municipio de Chacao. Lo hicimos con la intención de que el comandante, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, pusiera los ojos dentro del municipio de Chacao. Solo así podíamos demostrar que Chacao era uno de los territorios donde había más latifundismo, donde había más tierras ociosas y donde
además se le estaba dando una utilidad, porque ellos preferían centros comerciales, bingo y casino o burdeles. Entonces por eso fue que nos dimos a la tarea. Ese día salimos todos los barrios de Chacao organizados, incluso zonas aledañas, camaradas que hoy de repente no están con nosotros porque también se les dio algún proyecto, o camaradas que persisten estando con nosotros. Bueno, a nosotros los policías, primero cuando ellos llegaron y hablaron pacíficamente con el director, le dijimos, ustedes son policías administrativos, nosotros tenemos derecho de hacer lo que dice nuestro comandante Hugo Chávez Díaz, de marcar los terrenos de Chacao para que él se entere que aquí en Chacao hay terreno ocioso, nosotros lo debemos marcar para que él sepa que nosotros tenemos parte de vivienda que le beneficia. Entonces llegaron como a las 4 de la mañana, se pusieron agresivos, empezaron a repelar rejas, agarraron a los hombres, los golpearon, echaron palalai. A mí me dieron con un tubo aquí en la pierna, que todavía tengo esta pierna así como de... A mí me hicieron una hematoma interna y externa aquí y aquí en el brazo, porque me dieron con un tubo por aquí, primero como para tumbar. Porque yo jalaba a los hombres para que no se los llevaran. O sea, vamos con los hombres para que... Ellos querían era llevarse todos los hombres para que se dejaran por las mujeres. Y después hubo una correntina cuando ellos se metieron, que rompieron ellos mismos con una patecabra. Rompieron las rejas, abrieron un hueso y por ahí estaban sacando todos los hombres. Y sacaron a varias mujeres que le echaron para la live allá. Para la para la coagulación. Siento la pita. Están haciendo el trabajo de la mañana. ¿Y qué se acuerdan del 22? ¿Qué nos acordamos? Ah. Ay, ese fue un... ¿De qué? ¿Momento? El 22 de enero. No, ese fue un momento crítico para nosotros. Bueno, para mí fue... Me levanté a las 2 de la mañana. Ya la mañana. A las 2, nosotros a las 2 y media nos fuimos para el terreno. Sí, a las 2. Esa misma hora cogieron todos los atomas. Yo me llevé todo, carpa, comida. ¿Verdad? Alrededor de... Bueno, ahí donde yo estaba habían como... No, no había mucho. Ya te sabes, estaba en la quinta de una la tarde de mañana. Arriba, estaba la camioneta. Mañana para... Porque ya había... Ya nos había sacado de ahí. Ok. Nosotros estábamos donde estaban las camionetas. Ahí. Ahí. Ajá. Ahí no habíamos mucho. No habíamos mucho ahí. Habíamos lo que pasa es que la policía se va a tomar. Se va a tomar porque... Como ni 50. Porque ahí... Había pura mujer. Pura mujer, era lo que estaba ahí, las que había. Pura mujer. Porque si hay hombre, no jodas, olvídate esa vaina. Pero en el otro lado había más gente allá. No, nosotros éramos como 20. ¿Para otro terreno, por abajo? No. Aquí donde estábamos nosotros, aquí tal o no, había muchas mujeres, muy poco hombres. ¿Y a qué se debe eso? O sea... No sé, ahí, Y a las 7 mi hermano no llegó ese coñazo de policía. A mí me llegó un policía, coño madre. Me dijo así, ¿y qué haces tú, hijo, aquí en esta vaina? Y me dijo, y yo caí así. Y lo que yo caí así, me echó así, y me hizo de cualquier cosa así. Y le dije así, y al suelo así, coño, ¿cómo te da vergüenza, no jodas, pegarle a este viejito que encuentra estos buenos? Coño, quedó así. Porque si no iba así, me daba el cartazo. Porque tú no te da vergüenza pegarme a mi esposa estos juegos. Pues una de esas, ¿no? Entonces ahí no me dio cartazo y me dejó ahí. Y ahí yo seguí, no joder, yo voy a dejar a mi gente solo. Y yo, no joder, así me... Pero ya me habían echado, ay, en los ojos, ya, yo no puedo ir. Yo no, con un empujo medio, pero que va, yo no sé si me tengo tanto valor. Y yo estuve hasta las 11 aquí, después que tuve los pajaritos allá, que toda la gente se vino, me no vine ni un para acá. Y estuve hasta las 11 aquí en el terreno, aquí. Me lo metieron por allá. Por Portón. Y estuve hasta las 11, y ahí me pagaron. Hicieron una vaca y me pagaron a morir, pues ya no aguantaba ya. Estaba gritando, porque era las 2 de la mañana.
Me pagaron un libre, pero me llevó la caja. Sí, Los malandros llevaban más pata que bueno. Ajá. Los malandros de Pajarito y los malandros de Bucaral. Y llevamos más coñazos que esperado de la policía. Llegamos malandros, madre es malandro nosotros. Siempre han tenido como esa... Sí, siempre como los barrios. Esa fama, sí, de, les pone el epíteto de, sí, de malandro. Los malandros de Bucaral, los malandros de Pajarito. Agarraron todos los terrenos, son malandros. ¿Y en la prensa qué apareció el día, qué apareció el día siguiente en la prensa? Coño, no. En la prensa, el periódico. No, yo no, a lo mejor no jodas, quizás, pero nosotros, bueno, porque estaba. Salió un poco la televisión. Ah, Trigor sí salió. Solamente la televisión. Sí, Trigor sí. Nosotros salimos todos cuando estaban en el terreno, de allá de la quinta salió toda esa vaina, ya cuando estábamos todos. Y cuando pasamos, pasaron corriendo y los policías así que nos joden. Y la gente, las patrullas, eso fue eso. La patrulla se alinea, le van a tomar la patrulla. Así hacía. Sí. Que le mandaron las llaves para la electricidad. Fácil, que ahora las llaves se las tiraron para acá. El radio que tenía, ¡oh, esa mierda, no! Verga, esa vaina, no. Y al compadre eso se lo llevaron porque no estaban ellas ahí, porque no había, porque era, sí, ellos estaban pegados, sí, para allá por otra parte, y al compadre eso, y sin embargo así todavía llegó muchas mujeres, pero fueron quitadas. Mira, aquí cuando nosotros nos metimos corriendo, abrimos la puerta esa y nos metimos, como a los 5 minutos llegó la policía. Y la policía ahí ve. Ellos venían de celebrar la grabación de los nuevos ahí. Eso fue lo que pasó. Ellos estaban a respirar por eso. Estaban amanecidos, entramochados, estaban tomados porque estaban celebrando la graduación de esto. Entonces, desmontamos nosotros aquel trabajón, por eso es que estaban como desesperados con ganas de matarnos. Estaban como desesperados, o sea, no, porque mi madre, no, porque si estaban durmiendo los pararon a toditos a trabajar. A las 5, a las 3 cuando se hizo la toma, enseguida. Y por todos lados, ay, lo tenían loco, lo tenían loco. Por todos lados, para allá, para allá. Era ya, ven para allá, ven para allá, todo lo tenían loco. Y eso nada que se oía, uy, ese era como país. Cuidado, mami, digo, tranquilo que estoy peleando la casa. Cuidado, mami, con lo que te vas a hacer, tranquilo que estoy peleando la casa. Ya no han ganado nuestra casa. Quédese tranquilo, quédese con los niños, tranquilo, tranquilo. Y yo, para que él me llamaba cada ratito para ver, a mí todavía no me han tocado, yo me habían tocado. Nosotros a todas para adelante, mira, pero hice pocas mujeres. Bueno, otras no, más mujeres que hombres, más mujeres. Sí, eran una banda. Ajá, también allá me tocó. Pero aquí también. Más mujeres que hombres. Sí. Pero tú sabes, me fuera me echaba bola, no. Mira, más bola le echó Evelyn. Evelyn, sí. Y Evelyn chiquitica, porque sabe que esa niña así chiquitica. Y nosotros zumbándole con nosotros a mujer, y coñazo con los policías y todo. Y ella, ¡dele! Por favor, señora. Ya. Por favor, ya, señora.
llama una vieja rica y me dice, mira, chaval, que te des casa. Maldita, dame tú. Salió corriendo. ¡Ah, déjame pues! Salió mandado. Una botella y me la quitaron, señora. Este dedo lo se me puso así. Y agarró una cava nuevecita. ¡Pacha! La pegamos por la tuya. Esa pelea es tu pepina, la de... Dale, yo más. O más de esta presa, pero... La de esto es con madre de Ucarán, decía. Nosotros para adelante. Y cuando la hija de Palangana le montó al policía, ¡a mí me paro! ¡A mí me paro! ¡Vamos! El policía iba a ganar el papá, ¿no? Y la cara de los pajaritos. Se le montó encima y le dice, ¡ah, con la madre! Porque... Por favor, ¿hasta cuándo? Quédense tranquilos, mire, bájenla para... Bueno, bájenla para ustedes también. Ustedes no tienen que estar pegando a la gente. Ustedes no, ellos no son hijos de ustedes. Se demarcaron 8 terrenos de los 20 que teníamos en planimetría, de los cuales se dio solo este espacio. Fue una lucha que nos costó 13 imputados, entre esos Omaira, José Luis, muchachos de nuestras comunidades, Ángelo, Douglas, Jesús, Felipe de la Zaraura, fueron varios camaradas que fueron presos e imputados, que hoy en día están pagando un régimen de presentación. Están cada mensualmente tienen que ir a presentarse en los tribunales en vista de esa lucha que nosotros dimos. Es por eso que para nosotros era tan importante que ese día 22 de enero se diera a conocer como una campanada, y lo decimos así en todos los medios de comunicación. Era el despertar de Chacao, era la lucha del pueblo organizado, luchando por esos espacios revolucionarios que nos los quitó la oligarquía, como vinieron alguna vez a tratar de decir que descubrieron América. En esa oportunidad era descubrirle a ellos todo el chanchullo que tenían con nuestro terreno, porque no nos tienen descubierto lo que nos están robando en nuestro espacio. Por eso es que es tan importante que todos y todas sepamos por qué nos llamamos 20 de enero. ¿Por qué tenemos a veces tanto sentido de pertenencia por lo que pasa? Por estas acciones nosotros también fuimos muy satanizados. A favor tuvimos mucha gente, pero también la tuvimos en contra. Y lo ponemos aquí porque es que el enemigo de uno de nosotros tiene que ser el enemigo de todos. Y porque hay muchas veces que por desconocimiento caemos en las manos equivocadas. Tarela Isabi se pronuncia como a las 11 de la mañana, diciendo que él está en contra de las invasiones. Nos dieron más palos, señores. Ahí fue cuando llevamos más golpes. Ciertamente Tarela Isabi no es del municipio de Chacao, ni sabía nada de lo que nosotros estábamos haciendo. Y por eso el camarada perdonamos su situación porque había un desconocimiento de su parte. Y era legal y normal que él se pronunciara en contra porque no era un hecho fortuito, no era algo que tenía que ser costumbre dentro de un municipio como Chacao. Además que era un ministro y no podía ponerse a favor o en contra, tenía que ser ecuánime y imparcial en la cuestión. Pero hubo gente que sí milita dentro de nuestras filas de gobierno, gente que es del municipio de Chacao, y ahí ponemos el caso de la camarada Katy Jaime y el camarada William Torres, donde ellos, en vez de por lo menos no pronunciarse, ellos se pronunciaron diciendo que estas eran actuaciones revolucionarias y que ellos estaban totalmente en desacuerdo con que eso ocurriera y que eso eran cosas de desorden, o sea, de la vía pública, desordenado, falta de conciencia política, que perjudicamos al comandante.
Eso nos dolió muchísimo. Y es por eso que nosotros decimos, estamos con el comandante, estamos en el PSUV, pero tenemos claridad de quiénes somos. Porque el que se pronuncia aquí en contra de nosotros, sabiendo quiénes somos, lo que hizo fue hacer un doble juego de la vicepresidencia. No se sabía si éramos camaradas o éramos escuadrilla. No se sabía si era un sabotaje o no. Y por eso también recibimos más palo. Porque nadie salía a pronunciarse a favor. Solo el movimiento de pobladores, que sí conoce la lucha del poder popular, sale a favor diciendo, es el pueblo organizado de Chacao, son los pobres de Chacao, a pesar de nosotros en ese momento no ser miembro del movimiento de pobladores, ellos nos apoyaron. Y dijeron, estamos con ellos, pues lo hicieron a lo mejor de una manera muy arbitraria, porque nos arriesgamos mucho, no agarramos un terreno, agarramos ocho. Dispersamos en ese momento la gente en muchos espacios, a lo mejor por ahí nos fregaron, pero éramos novatos en la materia. Y ahorita creo que la actuación hubiese sido diferente. Pero el movimiento de pobladores nos apoyó, o por lo menos se pronunció para que no nos dieran palo. Igualmente, cuando se pronuncia el movimiento de pobladores, el vicepresidente Elías Agua dice, ah bueno, son los pobres de Chacao, y sale también hablando a favor, en contra del latifundismo, de la manera tan agresiva en que nos golpearon a nosotros. Pero sin embargo, nuestra moral estaba como por el piso, porque dentro del municipio nos veían como que, bueno, ya lo sacaron del terreno, no lograron nada. Llegar a nuestras comunidades con la tabla en la cabeza, eso fue fatal. Llegábamos hasta llorando, porque nos decían los escuelos del barrio, a eso le pasa por invasores, y nosotros nos lindamos a pelear con ellos. Pero solo 3 días después, el día 27, en reunión de sala de batalla, sale el comandante. Y dice, allá en Chacao hubo unos hechos de agresiones en contra de la gente pobre por terreno, por la lucha del poder popular. Y una policía agresora. Emilio, te agradezco que no te metas con la gente porque te voy a echar la guardia. Eso nos hizo a nosotros como que... Para